El acceso a la información es un derecho fundamental de los seres humanos. Como derecho fundamental nos garantiza otros derechos fundamentales: el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación. Sin información no podemos acceder a esos derechos. El acceso a la información tiene que ver con la información pública, con la información gubernamental, con los diputados que eliges, con todo eso. Para que el ciudadano tenga el empoderamiento, pueda ser mucho más efectivo en términos de la participación democrática. Un desacuerdo es cuando usted dice blanco y yo digo blanco, pero no estamos de acuerdo, digamos, en el concepto de lo blanco. Pero la mayoría de desacuerdos en nuestras sociedades es que usted dice blanco y yo digo negro, y ahí no hay cómo discutir. Entonces, la posibilidad de crear desacuerdos, esa es la verdadera capacidad democrática. El tema del manejo de la información para un comunicador es muy importante, y el acceso a ella mucho más. Cuánto los países latinoamericanos están avanzando en poder acceder a esa información en pos de una transparencia. Es muy interesante ver cómo tú puedes desarrollar esta memoria colectiva en base a las redes sociales sin dejar de lado lo que es la realidad palpable, que se podría decir que vivimos día a día, y así también integrarla a este mundo virtual. El primer punto sería trabajar el tema de la alfabetización digital. La mayoría de la gente no sabe realmente todas las posibilidades que tiene usando las TICs, usando las redes sociales, usando sus posibilidades para abrir un blog. O sea, que los ciudadanos sepan de la posibilidad de esas redes, de esas herramientas. El empoderamiento está en el hecho de que la gente pueda saber cómo acceder a esa información. Y no solo eso, porque la gente, una vez que tenga la información, ¿qué va a hacer con ella? ¿Cómo va a utilizar esa información? El acceso a la información es algo que tiene mucho que ver con esta ola de democratización que se asiste en América Latina de unos 15, 20 años para acá.